Hola, hola, saludito para todos los suscriptores ahí. Estamos con otro video aquí, ¿verdad? Para aclarar algunas cosas, ¿verdad? Aquí desde Video El Salvador, ¿verdad? Espero que me vayan a disculpar, ¿verdad? Pero este video va directito para Joel. Mira, aclarando ahí, ¿verdad? Que me enseñe el video donde yo y Roxana hablamos de él. En ningún momento lo hemos mencionado en ningún video, ¿verdad? Si ustedes miran en los videos ahí, pues no mencionamos a Joel. En ningún video mencionamos a Joel, ¿verdad? Yo nunca le he faltado el respeto. No le pongo apodos, no le digo, o sea, no le dirijo ni la palabra, ¿verdad? Últimamente, ¿verdad? Pues él asegura, ¿verdad?, que me ha visto en un video, ¿verdad?, hablando en mal de él, ¿verdad?, donde yo y Roxana, ¿verdad?, en ningún momento nosotros, pues, hemos estado hablando en mal de Joel, ¿verdad? Y pues claramente, ¿verdad?, yo ya no puedo estar así, o sea, recibiendo ofensas, ¿verdad?, de ellos. Más que de Joel, ¿verdad? Porque hoy últimamente, pues, él pues estaba hablando mal de mí, ¿verdad? Entonces yo quisiera aclarar por lo menos que él me enseñara la evidencia a dónde está el video que yo y Roxana hemos hablado en mal de él. En ningún momento. En ningún momento hemos hablado en mal de él, ¿verdad? Ni los mencionamos en el canal, en el canal de videos de El Salvador. Ni los mencionamos, ¿verdad? Esto lo hago, ¿verdad?, porque sinceramente, ¿verdad?, pues yo ya me cansé, ¿verdad? Ya me cansé de que venga, ¿verdad?, el canal. Joel es del canal Cocinando con Jessica Rodríguez, ¿verdad? Que me disculpe también ahí la señora, ¿verdad? Pero en ningún momento, pues, le he faltado respeto, ¿verdad? Le he faltado respeto a nadie, ¿verdad? Y pues que me disculpen ahí, ¿verdad? También porque yo, pues, claramente, ¿verdad?, no he hablado en ningún momento en mal de nadie, ¿verdad? Trato la manera, ¿verdad?, de evitar los problemas a que me los estén haciendo, ¿verdad? Miren que yo, pues, no había visto el video, ¿verdad? Pero el video ya lo tengo yo ahí, ¿verdad?, donde él está hablando en mal de mí. Yo no sé cuál es el gran odio que tiene. Yo no sé cuál es el gran problema que tiene él conmigo, ¿verdad? Si últimamente yo no le he hecho nada a él. En ningún momento le he hecho nada a él yo. Ningún momento, ¿verdad? Imagínense que se pone a hablar en mal de mí. Y yo, pues, claramente, ¿verdad?, yo soy como una víctima, ¿verdad? Porque en un momento yo no lo he ofendido a él. En ningún momento. Ni a él. Desde la última vez que los enfrenté, pero que le dije al muchacho que andaba grabando, ¿verdad? Fíjense que quiero platicar con ustedes, ¿verdad? Con él, ¿verdad? O con ella, con la esposa de ahí, del señor, ¿verdad? Entonces, claramente, pues yo respeto los canales, ¿verdad? Si me saludan, saludo, ¿verdad? Si me dicen, hola, hola, don Santos, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Todo bien, gracias a Dios, ¿verdad? Pero, o sea, esa ofensa, pues, que Joel aventó, que dijo ahí, ¿verdad?, De que yo y Roxana habíamos hablado en mal de él. No es así, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Y que me disculpen ahí, ¿verdad?, los suscriptores ahí, ¿verdad? Ahí discúlpenme ahí, ¿verdad? Hay saluditos también ahí para todos los suscriptores ahí, como Ana Lili, Elba Castillo, Sara Enamorado, Steven ahí, ¿verdad? Pero exclusivamente este video va para Joel, que me aclare, que me enseñe el video donde yo estuve hablando en mal de él con Roxana, ¿verdad? En ningún video de los que yo he hecho, de los que yo he enviado, en ningún video sale el nombre de él. Ni tampoco sale cuando yo le he mencionado, ¿verdad? Yo ni me acuerdo de ellos. Los dejo, pues, ¿verdad?
hago mi trabajo y sé lo que tengo que decir yo en mi trabajo, ¿verdad? Pero que me disculpen ahí, ¿verdad? Pero este video va pues directito para Joel ahí, que me aclare, ¿verdad? El sucedido que dice él de que yo estuve hablando mal de él, ¿verdad? Eso es lo único que yo quiero, que él me aclare, ¿verdad? Que no ande ahí, ¿verdad? Metiendo cizañas o que me va a andar hablando mal de mí o que va a decir cosas que yo no he hecho, ¿verdad? Yo no sé quién es el que le mete cizañas en la cabeza, que dicen de que él dice de que él vio un video cuando yo estaba hablando mal de él. Ah, y las cosas no son así. Yo soy el ofendido. Imagínense. O sea, voy a estar esperando las ofensas del muchacho ese. ¿Para qué? Solo para que me esté crucificando, que le dicen así. Bueno, no sé cómo es que le dicen a palar. Yo soy algo tartamudo, ¿verdad? A veces, pues, me equivoco, ¿verdad? En algunas dos que tres palabras, ¿verdad? Pero es bien feo que Joel, pues, se ponga a hablar de uno en mal, pues, ¿verdad? Sin saber él de que uno no ha hablado de él, ¿verdad? Ahí espero que lo vea, ¿verdad? Pero espero que lo miren allí. Yo sé que algunos se van a enojar, ¿verdad? Pero estoy aclarando ahí, ¿verdad? Y quiero que Joel me aclare y que me enseñe el video donde hablé mal del yo. Ahí, fin del video, ¿verdad? Dejen sus likes, sus comentarios, pues, y su mal comentario igual, ¿verdad? Bienvenido sea, ¿verdad? Yo no me voy a sentir mal. Solo lo único que estoy haciendo es aclarando lo que él habló en mal de mí, ¿verdad? Bendiciones para todos, que Diosito me los bendiga. Y pues, saluditos para todos ahí, ¿verdad? Los que van a estar viendo el video ahí.